están dando, amparándose en la crisis, ahora que parece superada, siguen olvidándonos. No estamos dispuestos a que nos sigan engañando. Tenemos que tener muy claras las reivindicaciones y seguir movilizándonos hasta conseguir todas ellas. Digo, es mentira que no hay dinero. Lo que se tienen que encontrar son fórmulas equitativas del reparto. No cada vez más ricos y cada vez más pobres. ¡Basta ya! Los compañeros y compañeras Xole y Anchón leerán el manifiesto en euskera y en castellano. No quiero terminar mi agradecimiento sin prometer que estaréis totalmente informados de las futuras acciones que programaremos en las diferentes asociaciones a través de los diferentes medios de comunicación. Eskerrik asko, bihotz bihotzez. Sumindu eta konprometitu gaitezen guztiok. Adinekoen elkarte eta mugimendu espontaneo guztiok bat eginik eskaera sozial bat plazaratu nahi dugu. Behar bezalako bermeak aldarrikatzen dituena. Ditugun eskubideen artean pentsio publikoek bizitza duin bat berma dezaten pertsona guztientzat, zahar eta gazte. Indignarnos y comprometernos, las asociaciones y movimientos espontáneos de personas mayores, queremos transmitir la voz social que reclame las garantías debidas para que, entre otros derechos que compartimos, las pensiones públicas nos garanticen una vida digna para todas las personas, jóvenes y mayores. Euneko bat hogeiko urte arteko prezioen igoera tasarekin amaitu da 1917. Aurreikuspenen arabera, ekonomiaren garapena 1.3% da 2018an berak proposatu edo programatu dutena. Pentsioen igoera berriz 0.25 izango da aurtengo urtean berak ezarri nahi dutena behintzat. Atención a los datos. 2017 ha terminado con una tasa interanual de IPC del 1,2%. El crecimiento previsto es del 3,1% del PIB. Resulta dramático la subida prevista de las pensiones en una despreciativa limosna del 0,25%. Gezurra esaten digute. Esaten digutenean, gaur egongo pensio sistema publikoa iraunezina dela. Bizi itxaropen handiagoa duten gero eta pentsiodun gehiago daudelako eta kotizatzen duten personek gero eta gutxiago direlako. Nos mienten cuando nos dicen que el actual sistema público de pensiones es insostenible, porque cada vez hay más pensionistas con más esperanza de vida y menos personas trabajadoras activas cotizantes.
behin eta berriz esan behar diegu, erantzukizun politiko baten aurrean arazo politiko bat dagoenez, horri erantzun behar dioguela nahita ez. No estamos ante un problema técnico, sino ante un problema de responsabilidad política. Salatzen dugu, Partido Popularraren gobernuak pensioen arloan hartutako neurriak finantza botereen pretensioak betetzea bideratuta daudela. Eta finantza botere horien helburua pensio pribatuak handitzea dela. Pensio publikoen kaltetan. Ez dute martxan jarri sistema publikoaren diru sarreran handitzeko neurri bat ere ez. Denunciamos que las medidas del gobierno del PP en materia de pensiones han estado dirigidas a satisfacer las pretensiones de los poderes financieros, cuyo objetivo es que se incrementen las pensiones privadas en detrimento de las pensiones públicas. Por eso no han puesto en marcha ninguna medida que incremente los ingresos del sistema público. Argi esaten dugu, gizarte segurantzaren pensio sistema gizarte babesaren oinarri sendoetako bat dela. Afirmamos que el sistema de pensiones de la Seguridad Social es uno de los pilares más sólidos de la protección social. Zergatik langile gehienak ez dutelako baliabiderik pensio sistema pribatuak eskuratzeko eta horren bestez estaldura duinik ez badute, gizarte bazterkeria kondenatuak egongo garelako pensionista guztiak. ¿Por qué? Porque la mayoría de las trabajadoras y trabajadores carecen de recursos para poder acceder a los sistemas privados de pensiones, por lo que de no tener una cobertura digna estarían condenados a la exclusión social. Pobreziaren atalesaren azpitik Europako gizarte gutunak esaten duen irizpidearen arabera, Euskadin esan nahi du gutxienez 1.080 euroko pensioa, eta hori da gure helburua. Decimos ninguna pensión por debajo del umbral de la pobreza. Aplicando el criterio de la Carta Social Europea, suscrita por el Estado español, en Euskadi equivaldría a una pensión mínima de 1.080 euros. Y este debe ser nuestro objetivo a conseguir. Batean gaude. Pensio sistema publikoa ezinbestekoa baita pensiodun eta langile guztientzat bizitza duin bat bermatzeko eta gizarte kohesioa finkatzeko. Indignarnos y comprometernos. Estamos, por tanto, ante un grave desafío en la defensa y mejora del sistema público de pensiones, como elemento imprescindible para la consolidación de una vida digna y cohesión social para todas las personas, pensionistas y trabajadoras. Beraz, proposatzen dugu 1.080 euroko gutxieneko pensioa. Por lo tanto, proponemos pensión mínima 1.080 euros. Pensio publikoen alde. De
defensa de las pensiones públicas. Pensiorik ez pobreziaren atalasaren azpitik. Ninguna pensión por debajo del umbral de la pobreza. Pensio pobreak sortzen dituen enplegorik ez. No al empleo generador de pensiones pobres. Intergenerazio handi bat dagoelako. Ongi etorriak. Bienvenidos a toda la gente, a pensionistas, a jóvenes, a gente intermedia, porque la vida intergeneracional va a ser posible que nuestra lucha siga adelante. Hemos venido de muchos lugares de la provincia de Guipúzcoa. Hemos visto el monte de Chindoki de blanco. Estoy convencido de que es una primavera blanca, que va a ser una primavera verde. Con esperanza y con ilusión vamos a conseguir nuestras reivindicaciones. Simplemente tres breves cosas quisiera decir. Una sociedad que no cuida a sus mayores y un gobierno que los castiga, es eso la expresión de un fracaso social, o peor aún, la muerte de lo que debe ser innegociable, el derecho a la vida digna de todos y todas. Saliendo a la calle, salimos el pasado 22 de febrero, como hoy, 17 de marzo, salimos los pensionistas, jóvenes y familias para denunciar la miseria de la subida de las pensiones. Y mientras tanto, el señor Rajoy, como sus ministros, como el mister Albert Rivera, no sufren por su futuro como jubilados. Sois y somos los héroes de la crisis, los que hemos sostenido familias con nuestras pobres pensiones. Nuestras luchas de ahora tienen la grandeza de no mirar solo por nuestros intereses, sino de hacerlo en beneficio de todas y de todos. Es algo que quiere ser intergeneracional. Es el Estado español, diga que no puede sostener su sistema de pensiones. No se nos puede decir a los mayores que tras toda una vida contribuyendo económicamente, al final no nos servirá para nada. Esto es una canallada. Esto es para echarse a la calle no un día, sino todos. De hecho, los mayores, con nuestra pensión y vivienda en propiedad, hemos sido y somos los principales diques de contención para nuestras familias durante los casi 10 años de crisis económica. Se ha cambiado el papel de personas mayores dentro del sistema familiar de ser cuidados a ser cuidadores.